En esta etapa preliminar no se puede hablar de pruebas, se habla de medios cognoscitivos. Lo que existe es una probabilidad de autoría o participación. Y obviamente, como ustedes lo escucharon, él hizo la aceptación. ¿Cuánto podría pagar este caso? A él se le va a rebajar el 50% porque la captura de él no fue en flagrancia, sino por orden y fue muy posterior. La proyección punitiva está de 25 a 40 años. La Fiscalía lo enmarca en el artículo 104, numeral 6, donde plantea la sevicia. Ustedes escucharon, fue 28 heridas que le causó a su víctima. Y ya el juez de conocimiento, al dictar la sentencia respectiva, pues establecerá ya el cuantum punitivo descontándole hasta el 50%.